Miren, chiquillos, cosa más linda. Y más encima acá, murtita. Su buena murta. ¿Eh? Esa estaba verde. Sí, hoy está madurita, hermano. Yum, 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 yum. Ya, chiquillos, marcando los últimos lances en este sector. Y nos vamos a cambiar porque se nos terminó la playa. Así que vamos a buscar otra picadita que tiene Jorgito. A ver qué tal. Y seguimos, muchachos. Y por ahí nuestro amigo Jorginho lleva el champion. Aprieta el freno, dijeras en la pesca. Un doblete, por hermano, qué buena. Te quedes pulento, George. Buena, ¿cómo lo hace usted, ¿eh? ¿Ese es su marca registrada, sí? Se fue uno, jale. ¿Y parejitos, ah? Sí, está bonito. ¿Se la comió ese? Se seca ahora, ¿eh? ¿Sí? Se cambié, sí. Mira. Oh, ¿te paso el licate? Ya nomás. Lánguida. No. Por favor, te dijo. Mira. Ah, esa, sí la tengo. Kiko. Claro, la mía va con araña. Como los que andan allá abajo. Ay, ay, ay. Oh, ¿lo traí? Buena, Jorgito. ¿La seca otra vez? Oye, porque oye, esta está medianita. Eso sí. Está linda, guacho. Y se está alargando el agua también. Oh, que está bonita esa, hermano. ¿La championa? ¿La seca? Ah, sí, la champiña. Sí. Buena. Ya, pues, Jorge, déjame cambiar mi mosca, por favor. La sequita. Buena, viejo perro. Ah. Esa se mandó un café recién. Jorgito. ¿Qué hubo? Oye, ¿está más bonita o no? ¿Cómo te escuché el freno? Ah, ya. ¿Fue al otro lado? Ahí, ven, cálmate, Jorge. Qué buena. Viene torcido tu. Doblete. ¿Doblete otra vez? ¡Uy! Este se pasó ya, por mano. Hoy le hemos atestado las mosquitas. Sí, guacho. Te pasaste. El otro se fue solito. Buenísimo, guacho. Muchachos, Jorgito enganchó una fario bonita. Tú puedes, guacho. Esa está bonita, ¿eh? Está bonita. Está linda. ¿Es fario, parece? Dale, viejo. Que salte.
¿Te lleva el flotador abajo, por hermano? ¡Oh, buena, guacho! ¿Tiene ñeque, guacho? No, 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 no. Lo bueno es que aquí podía orillarla bien. Dale, va, hermano. No quiere subir, ¿ah? Yo todavía no la veo, hermano. La vi saltar allá, sí, pues. Oh, ahí sí la vi, ahí la vi, ahí la vi. Ay, viejo. Pareciera que viene bien enganchada, sí. El faro este. Oh, cosa más linda. No sé si está, quiere meterse en las matas, guacho. Parece que ahí se cansó, ¿cierto? ¿Qué hubo? Oh, hermano, te pasaste. Te pasaste, guacho. Hasta que salió una linda. Oh, qué buena. Grande, Jorgito, viejo perro. We're the champion. Ah, ¿viste que te canto encima? Oye, tremenda, po, viejo. Salió la champion, chiquillos. Está con su mosquita seca. Que la trabajaste bien, guacho, ¿eh? Que ahí está la devolución encima, muchachos. Trofeo del Nilagüe. Qué linda. Ahí está el palito. Está fondeando. Que se recupere ahí. Sí. Está bien nomás. Oye, cosa más linda, guacho. Ahí sí se fue. Muy bien, hermano. Grande, guacho. Pedazo, pescado. Y a chiquillos. Ahí enganchamos otro. ¡Uy, un doblete, hermano! ¡Sí! ¡Uy, hay uno más o menos, ah! ¡Oye, tengo un cauque! Sí, guacho, parece. Parece que tengo un cauquecito y un arco iris. Sí, tiene pinta. Sí, porque tira fuerte. Sí. Que no se vaya nada. ¿No? Sí, es cauquecito. Y está bonito, ¿ah? ¿Eh? Piscó mi mosquita seca, papayo. Ahí está la primera. Se vaya nomás. Oye, el cauque está bonito, ¿ah? ¿Eh? Sí. Porque estos no crecen nada mucho. Sí. Da un cauque, guacho. Miren, chiquillos. Da un cauque salió ahí. Con la mosca en el agua, bueno, hermano. ¿Qué hubo? Uy, que está lindo, hermano. Vamos a mostrarlo al tiro, chiquillos. Miren su boquita. Pejerrey de río. ¡Uy! Ahí se fue. ¡Oh, que estaba bonito! ¡Ah! Mi segundo doblete. Muy bien, muchachos. Vamos a cambiarnos un ratito de lado. Bonita la lagunita aquí. Estuvo muy picadora. Por ahí pueden ver a un Jorge. Lo vamos a liberar al tiro, Jorge. Muchachos, nos cambiamos de otro ladito.
porque arriba ya habíamos recorrido lo que podíamos, así que vinimos un poquito más abajo. Se ve que igual está muy bonito acá, así que ojalá tengamos igual o mejor pique que tuvimos allá arriba. Por lo menos se ve que hay harta actividad también de pescaditos. Se ve que andan saltando algunos por allí, así que buen indicio. ¡Oh! Me picó uno aquí, hermano. Creo que se ve en el video de ellos. A la orilla aquí, hermano. La jodió. Tiene pescadito por lo menos, muchacho, aquí. Mira, ahí se me tiró otro. Debe andar por aquí nomás. ¡Otra vez! Parece que andan por aquí nomás. Le voy a dar en línea. A ver si es que anda más abajo. ¡Tres veces me he picado aquí, hermano! Y yo, estuvimos probando aquí cortito. Y parece que ahí viene una, pues mira. ¡Oh! Yo pensé que se había soltado. Para mí que era otra que se me tiró. Buenísimo, buenísimo. ¿Lleva una? Jorgito igual lleva una ahí. ¿Se fue? Están con las tiras cortitas, guacho. Uy, tuve un pique bonito ahí abajo. Casi donde parte la corriente abajito. Ay, se me tiró otro, mira, otro. ¿Cómo saltan detrás de la mosca, güey? Pegué una tiradita aquí en una corriente por si acaso. Y parece que pinché una, ¿eh? ¡Ájale! Otra más con la sequita. Mosquita seca, color verde oliva. Otra más. No pensé que engancharon aquí porque la corriente va súper fuerte. Pero el pique está tan bueno que estaba a sorprenderse hoy día. Ojalá saquemos una otra más bonita como la que sacó Jorgito. Esa sí que estaba bonita. Ahí tuvimos más piquecitos recién otra vez. La verdad es que está muy bueno. Está muy muy bueno el pique. Siendo que hay una tremenda corriente. Mira, ahí pinchó uno medianito parece. A ver. Vamos a ver qué portecito es. Así está. ¡Otro más, mira! Está bonito. Voy a soltarlo al tiro aquí. No puedo acercarme mucho que hay un corte. Ah, bueno, se soltó solito ahí. ¡Oh, la jodida el pique, cara! Está excelente. Casi todas las tiras pique. Jorgito, ven, hermano, y un cardumen acá. Llevo cuatro tiras, cuatro pique. Ahí tuve otro pique más. Al medio de la corriente ahí, hermano. Oh, que estaba rígido. ¿Eso sonó? Allí está el pique, guacho.
¿Pinchaste uno? Ah, no, se viene, viene. Buena. Oye, a pesar de que hay una tremenda corriente, ¿eh? Ah, buena, Jorginho. Chiquillo, ahí pinchamos uno medianito, parece. Vamos a verlo al tiro. Cayó y se la comió. Qué vamos a ver de qué portecito es. No es nada tan grande, pero puta, qué tiro fuerte. Es chiquitito. Éjale, me dejó el nudo. Con la seca. Ahí está. Pensé que era grande. Pucha, que tiro fuerte. Ya. Por ahí Don George lleva otro más. Yo estoy sacando mi nudito que recién me hizo el pescado. Está buenísimo. Igualita. Otra arcoíris más, chiquillo. La ni la, güey. Yo saqué con la sequita. Qué buena. Se fue. Ay, está todavía. Todavía se anda. Anda vuelta loca. Buenísimo. Ahí sí que sí. Ese lado de allá. Mira. Está de tirar y pica. Mira, otra más. Dos piques tuve ahí ya. Y me ha tenido todo el rato así. No hay caso que la enganche. Es bastante esquiva el pescadito ahí. Pero está bueno el pique. Pica el tiro. Está picando todo más encima. A ver ahora qué tal nos va. Por ahí está el pique. Ahora dejamos. Mira, un pique. ¡Oh! ¡Ahí sí! Esa es medianita. Ahí la enganchamos. Esa está más o menos, ya no es tan chiquitita. Pareciera. Hasta ahora todas me han confundido. Ah, no, si esta está más linda, po. Arco iris. Que no se meta aquí debajo de las piedras. Uy, se metió debajo de las piedras. Ahí salió. Bonito el arco iris, viejo. Me la picó como 4 veces hasta que la ensarté. Cosa más linda. Está medianita, ¿eh? Vamos a soltarla al tiro. Bonita truchita arco iris. Preciosa. Buena. Le he tirado todo el rato, hermano, ahí, y todo el rato me ha picado. Mira, te apuesto que vuelve a picar, mira. Allí, mira. Ahí, la dejo correr un poquito y pum, al tiro. Mira, un pique al tiro. Tiene que haber algo ahí, guacho. Una piedra. Oye, no sé, algo tiene que ver ahí, si está picando muy brígido todo el rato. ¡Mira! ¡Oh! ¿Qué hiciste? ¡Ay! Ya, si allá están, vamos a tirarle para allá, ¿no? Más adelante, hermano. Mira, otro pique. ¡Otro! ¡Déjale! Habíamos sentado un ratito. Y ahí viene otra más. Pescando sentado. ¡Botado! ¡Qué bueno! ¡Ay, Jorge! Ah.
Pues aquí es lindo, miren muchachos este paisaje. Hermosísimo. La cara. Ahí se fue. Precioso muchachos, miren. El gran Nila, güey. A pura mosquita. Concentrado el hombre. Mira cómo pica, guacho. Como baja esa cañita. Ay, que estoy tiritón. Falta un algo. El hombre saltó ahí uno, más o menos igual. Yo estaba cambiando mi mosca, pero no hay tiempo para nada aquí. Jale, guacho. Lo más lindo que no anda nadie, po, guacho. Oye, ¿te parece esos ríos que salen en la tele, eh? De esos de Alaska, ¿cierto? Como que ya va a aparecer un Alaskazón. Un Alaskasaurio. Un Alascón. Oye, estaba bonito, po, hermano. Iba con el lomito arriba, ¿eh? ¿Qué será? Pescado. ¿Será una Farion? Un Chinook. Un Chinook. Ah, arcoíris, po, guacho. Mira, tiene ñeque. Oye, está linda, hermano. Está bonita, po, viejo. Sí. Ah, se había venido a entregar. Oso, te dijo. Ya, se cansó, guacho. Oh, está bonito el arco iris, por mano. ¿Qué hubo? Pescando, botado, la vamos a poner en este video. Ya, chiquillos. Ahí, mira, recién pinchamos una ahí. Yo justo me iba, le iba a decir que me iba a correr un poquito más abajo. Y iba a decir que enganchamos otra más. Ah, sí, viene otra más. Mosquita seca otra vez, chiquillos. Y se nos levantó el viento fuertecito, ¿eh? Creo que hasta ahora esta es la más chiquitita que he sacado. Vamos a soltarla con cuidadito. Ahí está. Se fue la bebé. Se lo enganchó uno aquí sacando la línea, chiquilla. Y no está nada feo, ¿ah? Estaba nada feo. Oh, qué buena. Miren, chiquillos. Uy, perdón. Mosquita seca. Un lujo. Aquí la vamos a soltar. Bueno. Otra más. Ha estado muy bueno el pique, chiquillos. Ha sido un gusto. Jorgito está por allí durmiendo. Mira. Mira, sacando la línea. Y insertamos otra más, mira. Ahí se fue solita. Jorgito está descansando, que le dolía un poquito su cabeza. Así que está pegándose un zorrito. Y eso es lo lindo, pues, chiquillos. Aquí, imagínense la orilla de la montañita, cerca del río, qué cosa más linda. La verdad es que el Nilagüe, un 7. Donde hemos tirado, ha picado. Ha picado todo el bendito día y es temprano, recién son como las 11 y media de la mañana, 12, mira, ahí está, otro más, mira. Mira, otro más. Y yo sé que estoy lanzando así, así súper tranquilo. Ha sido espectacular, chiquillo. Mira, otro arcoíris más. Y se fue también. No le hemos querido pinchar fuerte porque estamos tratando de hacerle el menor de daño posible. No queremos ensartar, así que dejamos que tiren solitas nomás. Pero aún así, mira, otra más. Otra más ensartamos, ahí viene.
Ay, creo que se fue, no sé. Vamos a dejársela ahí despacito, ¿no? Creo que se alcanzó a desenganchar. Tiene mucho pescado el río. Mucho, mucho pescadito. Y eso que para arriba donde empezamos delante ya andaba más gente. Y aún así nos ayudó. Excelente el pescado. Muy, muy bueno. No se imaginan lo que es estar aquí, muchachos. Miren. Esa montaña es pero hermosísima. Una vegetación espectacular acá. Hemos encontrado murta más encima de todo. Mira, ahí tuve otro pique. Entonces, es un lugar para venir en familia porque el acceso es súper bueno. Hay que tratar de mantenerlo bonito y limpio nomás, chiquillos. Ya, chiquillos, comenzamos a despedirnos porque ya la cuota y la meta está cumplida. Hemos tenido pero mucho pique el día de hoy. Muchas capturas. Bonitas capturas más encima. Y seguimos lanzando y sigue picando. Así que no estamos aburridos nunca. Ya tenemos que irnos, muchachos. Son las 1:30, imagínense recién. Vamos a tratar de hacer un recuento ahora con Jorgito y de cuántas salieron, pero ahí no olvidarse. Hoy día fue el día récord de los récords. El Nilagüe ha destronado al Chirri. Y el Chirri fue la última vez donde más sacamos truchitas. Pero este se pasó. No, ya se pasó. Y sigue picando. Sí, ahí tuve otro pique más. Qué maravilla. Así que nos vamos de vuelta totalmente. Agradecidos, muchachos, ¿cierto? Porque siguen siempre nuestros videitos. Gracias a todos los que están suscritos, muchachos. Le agradecemos. Felicitaciones al que se ganó el lote de señuelos también el otro día en el sorteo. Así que nada más que decir, comenzamos a despedirnos, chiquillos, de este gran Nilagüe. Ahí tuve otro pique más. Maravilla. Quiero ir.